¿Qué pasa, frikis? Bueno, después de unos cuantos días súper liado con temas que no vienen a cuento, por fin os voy a enseñar el libro Super Story Book Anniversary de los 30 años de Dragon Ball. Dragon Ball o como lo queráis decir, los tocapelotas estos que me corrigen por el canal, iros todos a tomar por culo, por cierto. Que parece que sois todos catedráticos. Bueno, a lo que vamos. En el último viaje que hicimos a Japón, estuvimos buscando este libro que salió en marzo de 2016 y hasta los últimos días de abril no lo encontramos. Es un libro que han sacado por el aniversario en tapa dura y que aparte viene con esta sobrecubierta también dura, bastante chula. Y aquí vais a ver cosas de las que podéis encontrar, material bastante exclusivo, como por ejemplo aquí. Si sabéis la historia, este era el jefe final de un videojuego que podéis buscar por ahí, que lo veréis algún día. Y bueno, pues este es el libro, que cuesta 3.500 yenes más IVA, no es muy caro, y no tiene nada que ver con el que han sacado, lo sacó aquí creo que Planeta Agostini hace 2 años, en Japón hace 3, y bueno, aquí lo tenéis. Esta es la portada con la primera viñeta de Dragon Ball. Y esta es la última viñeta de Dragon Ball Z. El libro además incluye una entrevista a Toriyama, que a pesar de que algunos se empeñen en que esté muerto, está muy vivo. Y esto pues son las tapas interiores, que son muy chulas. Es un libro que seguramente traigan en algún momento Planeta Agostini, pero como haga con los de Aizenshu, que solo ha sacado el primero, lo llevan clarinete. También mola un montón esto que me lo dijo Carolina, que no lo había visto. Eran los símbolos, por ejemplo, aquí tienes el de la Red Ribbon, el de Majin, las bolas de dragón, Capsule Corporation, de las fuerzas especiales de Freezer, de Cooler. Está muy chulo. Todos los libros recopilatorios, etcétera, etcétera, suelen venir con un póster. En este caso viene este de Dragon Ball con Bulma y Goku. Y por aquí pues ya empezamos. El libro... Uy, el libro. Bueno, sí, el libro y el vídeo se lo vamos a dedicar a tres personas. A Carolina, por supuesto, que me ayudó a buscarlo y que sin ella no tendría muchas cosas de Dragon Ball. A mi amigo Pedro Controlas, que vamos a hacer en el futuro una serie de vídeos de Dragon Ball, que me lo lleva diciendo un montón de tiempo y a ver si se nos ocurre algo guay. Y a mi amigo Ricardo, que es súper friki de Dragon Ball, uno de los integrantes de Héroes de Papel, que además ha salido de cuentas, va a tener un zamarro y hay que dedicárselo al que es uno de los mejores libros que han sacado. Vamos a seguir. Aquí veis una cronología de todo lo que han ido saliendo a lo largo de los años, tanto merchandising como libros, como videojuegos, películas, guías. Aquí podéis ver Dragon Ball Heroes, las cartas de Cardass, los pósters de las películas, juegos, Battle of Gods. Son muy de hacer líneas del tiempo estos japoneses, a veces son totalmente inteligibles porque tampoco entendemos mucho el idioma, pero bueno. En este apartado Origins, pues vais a ver, pues como siempre, información de la serie Dragon Ball Super Hit Story. Aquí os ponen los puntos más importantes de la saga para prepararos para Dragon Ball Super. Luego aquí pues tenéis material de otras obras de Toriyama que vienen en teatro manga o en recopilaciones de los tomos únicos como Sanlan, Kajika, Kowa. Aquí también tenéis Arale, la primera obra de ella, y aquí hay mucho material que me he encontrado que o había visto a peor calidad o no había visto nunca. Son diseños de personajes que luego han sido pues los que son. Aquí veis a Bulma, a Goku mucho más estilizado, más alto, más delgado, un Oolong más bajito todavía, más cabezón, Bulma con más pinta de guarrilla. Es difícil, pero aquí está. Aquí veis a Toriyama de joven. Este crack es Toriyama, hace muchos muchos años. Vamos a hacer un poquito de zoom. A ver si se ve un poquillo mejor. Bueno, a ver si así se ve un poquito mejor. Aquí veis la primera portada de la Shonen Jump, el número 51 del año 1984, donde se publicó Dragon Ball. Y aquí pues vais a ir viendo portadas de las diferentes épocas de la Shonen Jump, cuando se editó Dragon Ball y era portada en la serie. Aquí, por ejemplo, veis el torneo de artes marciales,
La batalla de Gou contra Krilin. Cuando van con los piratas antes de la Red Ribbon. Especiales que dibujaron ellos, que dibujó Toriyama. Estas son imágenes que luego son las típicas cartas que son carísimas. Aquí tenéis todos los comentarios que hizo Toriyama entre 1964 y 1988. O sea, la duración de Dragon Ball. ¿No? Era, sí, creo que era Dragon Ball. Sí, Jump Comics Comments, porque luego lo dividen en Dragon Ball Z. Estos son los comentarios también de en los tomos, en los recopilatorios, que siempre te lo ponen en la solapa esta con la que se marcan las páginas, con su viñetita y tal. A veces nos hablaba de su pez o de su hijo, lo que sea. Aquí podéis ver bocetos de pues de Dragon Ball, de como quería que fuera al principio Mr. Popo. Si lo veis ahí, pues no se parece, no se parece en nada. Mola un montón. Chichi tampoco es igual. Nada que ver. Esto, Bird Card, Bird Land, no sé qué es. No sé si son tarjetas. No lo he visto en mi vida, la verdad. Lo vi la otra vez cuando he hecho un vistazo al libro. Pero nada, este es el editor de Toriyama. Que tienen una entrevista aquí también. Más portadas desde el 89 al 92. Supongo que será la parte de Dragon Ball Z. Aquí uno de los momentos cúlmenes de la serie, cuando revienta Freezer. Más portaditas. Contra Célula. Contra Célula Final Form. Esta también es muy famosa, este dibujo. Igual que antes, los comentarios de Toriyama en la Shonen Jump y luego en los tomos. Parece ser que lo han dividido en tres partes, pero no han juntado todo Z. Eso es muy curioso porque son diferentes diseños de Célula. Mucho más delgado, más la cabeza más pequeña. Kaito como si fuese un luchador de sumo. El androide 18 con más ropa, con la ropa esta que coge de vaquero. Más cositas. ¿Qué más cositas hay por aquí? Otra entrevista al editor. Y estas son las portadas entre el 93 y el 95 de la Shonen Jump, con algunos póster que nos dieron aquí en, gracias a Dios, Planeta Agostini, que era un calendario y tal. Muy famosa esta portada, que era doble. Es una Shonen Jump bastante cara, que la, pues, si la queréis comprar, os va a costar bastante dinero. Igual, más comentarios, la parte final entre 95 y 93. Estos son viñeticas que hacía él. Dibujos de Toriyama, bocetos de Goku en tercer nivel, con la cola mucho más gorda, la cara más estirada, el gran Saiyaman. Luego por aquí tenéis diferentes bocetos de Buu, de Buu gordo. Otra entrevista al editor, cada vez más viejo. Aquí tenéis a Neko Majin. Y este capítulo se llama After the Period of Dragon Ball. Pues te dicen lo que ha hecho Toriyama desde entonces. Lo que os he dicho, Sanlan, Kajika, Kowa y Goku Bakuman. Luego aquí también tenéis a Neko Majin. Supongo que aquí podrán meter también a Haku, pero más adelante. Eso es en el 99, entre el 99 y el 95. También aparecen cositas en la V-Jump. En vez de la Shonen Jump, la V-Jump de videojuegos, pues como han seguido sacando videojuegos, pues también aparecía la reedición de Dragon Ball a partir de 2002. Pues le quisieron volver a meter caña. Estos sets que pone Diorama Figure Sets son unas figuras que se juntan una encima de otras y se ve la torre del Duende Karin y tal. Están muy chulas, hemos visto una de ellas. Dibujicos que ha hecho Toriyama Comen, Cross Epoch, en el 2007 hicieron una mezcla de Dragon Ball y de One Piece, tanto Toriyama como Ichiro Oda, y sacaron figuritas, los cómics y tal, y está bastante chulo. Y aquí pues entre 2009 y 2015 pues vemos a Haku de Galactic Patrolman, el universo expandido de Dragon Ball, la precuela de Dragon Ball que tenéis que leer. Aquí veis un gato Sphinx, de estos que le encantan a Carolina y que me parecen asquerosos porque parecen gatos crudos sin pelo. En el que se ha basado Bills, porque Toriyama tiene un gato que es un Sphinx. Se me había olvidado decírtelo, no pongas esa cara, hija. Sí.
Más cositas, esto es lo que os comento, el jefe del juego este, que no llegaron a sacarlo. Aquí tenéis, nunca me acuerdo cómo se llama este personaje, Atman o algo así, también de Dragon Ball. La exhibición de Akira Toriyama, que han ido haciendo a lo largo de los años, esta no la perdimos, pero fuimos al JWorld y vimos cosas bastante chulas. Son muchas páginas, por desgracia, pues no puedo hacer un vídeo de 2 horas, que me gustaría, pero bueno, esto lo pasamos porque es información e historia de la serie. Vamos a pasar a cosas un poquito más gráficas. No, 2 partes no, en una parte ya está. Aquí veis, pues por aniversario, diferentes autores. A partir de aquí, en diferentes capítulos, vais a verlo. Aquí os dicen quién han sido los dibujantes. Este, por ejemplo, creo que es Katsura, porque es el de Z-Man. Aquí, pues a lo mejor algunos los conoceréis, otros no. Yo no los conozco a todos. Este es el de Bikuriman World. Luego, pues por aquí podéis adivinarlos. Alguno, pues sí que lo sabemos por el tipo de dibujo. Este es Takehiko Inoue, además lo pone aquí, el creador de Slam Dunk. Y esto lo suelen hacer con las series. Este parece Luffy, pero este es Yancha. Esto es de Chiro Oda, la verdad. El dibujante de Death Note. Molan, molan. Han hecho un montón. Kaito. Bueno, los nombres realmente están aquí, pero no, no me lo sé. Y ahora vamos a por la parte de animación. Aquí tenéis a Tite Kubo. Bleach ha hecho un Tao Pai Pai bastante chulo. Y Naruto también. Masashi Kishimoto. Animación, toda la historia del anime. Pósters bastante chulos. Más diseños de relleno, que el relleno de Dragon Ball es bueno, no es relleno, es casi como Dragon Ball. Storyboards, más bocetos, bocetos de Bardock, del escuadrón de Bardock, perdón. Luego aquí pues una parte de GT entre 96 y 97, con estos bocetillos los hizo Toriyama, que dicen que no participó, pero sí que hizo el diseño de personajes y de algunos escenarios. Lo que no hizo fue la historia. Y aquí pues llegamos a 2009-2011, cuando hicieron la revisión de Dragon Ball Kai, eliminaron el relleno y lo repintaron, lo redibujaron para que quedara más bonito. Y aquí pues en 2014-2015 pues empezaron ya con las OVAs y con las películas. Aquí hay una entrevista con uno de los animadores de Dragon Ball, de los múltiples que ha habido. Aquí podéis ver a Broly, uno de los personajes no canónicos de OVAs más importantes de la historia de la animación. Por supuesto, Broly ahí con su carisma, muy guay. Dicen que va a salir en Dragon Ball Super, pero yo sinceramente lo dudo. Películas entre el 86 y el 96. Aquí tenéis la de Fusión, la de Lord Slug. No me conozco bien los nombres porque siempre me lío mucho. Esta es la del ataque del dragón, la de fusión que os he dicho antes. Por ahí está la del hombre más fuerte del mundo, la del regreso de Broly. Molan, molan. Aquí pues podéis ver a los androides. El 13, 14 y 15 y el Super 13, que no es otro que este, cuando los absorbe. El escuadrón de Cooler, en primera forma, transformado, con Dore, Sos y todos estos. Y Nice. Naisu se llama este. Estas dos gazapones de Bandai, de HGDX, son de los más caros que existen. Valen más de 80 euros. Luego aquí la peli de los guerreros de plata, con los cinco guerreros de plata. Y luego por ahí estará también Boyack. Esta le gusta Carolina, Zangief. Luego de Hildegard, que ahora en esta expansión aparecen otra vez Tapión, el hermanito y tal. También tenéis bocetillos y cosas. Esto es Chilet de la OVA. Esta es la OVA que hicieron hace unos años de Bardock, cómo se transformaba en Super Saiyan, que viajaba 1000 años en el pasado y así crecía la leyenda. Y aquí pues tenemos las dos películas que han reavivado Dragon Ball. Aquí te ponen 2013 y futuro. Battle of Gods, la primera aparición de Bills y el reinicio de las. No reinicio, la continuación de la saga. Zokatsu no F, la resurrección de Freezer. Y luego, pues más adelante, pues tendremos Dragon Ball Super por aquí. Aquí pues veis igual todo el tema de diseños, bocetos de las dos películas.
Goku y Vegeta en modo Super Saiyan God Super Saiyan. Luego este es el póster de Dragon Ball Super. Y aquí pues podéis ver más diseños de Dragon Ball Super. Este es el que les dice que no les llega a decir dónde está la localización. Frost, Majeta, tenéis aquí a Bados, que se va a hacer Calorina en cosplay. Hit, Champa, la hermana de Bulma, que ya sale en Jaco. Y más dibujos hechos por colegas de la profesión. No conozco ninguno o no me suenan. De Hunter por Hunter, Jaiba, etcétera. No sé. Bueno, pues ahí los veis. Juegos y juguetes. Esto me gusta. Aquí veis Dragon Ball Discross, el Butoden 2 de Super Nintendo, el 1, el Xenoverse, que ahora hace poquito han anunciado el 1, las cartas del juego de cartas que llegaron a salir aquí en España, Cardass, las figuras de Van Presto, Master Star Piece. Esta parte va a molar bastante. Igual, pues aquí tenéis una cronología de las cartas, Card Game, de cuando fueron saliendo las colecciones, diferentes colecciones, como la Hero Collection. Aquí tenéis las Cardass, las Hondam, Pepe Card del juego de cartas. Estas son las últimas que sacaron del juego de cartas nuevo, allá arriba. Y estas ya son de Dragon Ball Heroes. Héroes. En 2010, desde 2010 hasta 2010, hasta 2016, estamos dándolo todos, todo con las cartas. Gastando un montón de dineral, pero bueno, cartas especiales, diseños especiales para las cartas, diferentes tipos, os explican aquí cosillas bastante chulas. Dragon Ball Heroes, una promo, esta es la HG535, que la tengo en venta por 30 eurillos. Si alguien la quiere, me queda una copia, vamos a aprovechar. Luego estas son las del juego nuevo, que es Dragon Ball Z Cardass. Ya llevan 4 expansiones y he enseñado por el canal un vídeo que lo podéis ver por ahí si queréis, Más cositas. Ahora vamos a cómo tener estas cartas. Hay varias maneras en la época actualmente que se podían conseguir. Venían en las revistas, promos por todos lados, en comida, en estas maquinitas que llegaron a España. Nos cambiaban 100 pesetas por una moneda de 50 yenes y las echabas. Eran muy caras, pero bueno, es lo que había. No había otra manera. Las máquinas de Data Cardass. Porque esas cartas tienen por detrás tienen un código de barras, entonces los pasabas y jugaban. De 2008, 2010, 2012 hubo cartitas de estas. Además se podía jugar con ellas. Aquí podéis ver las planchas de Dragon Ball Heroes con las cómo hacen el foil, las rarezas, etcétera. Personajes que van introduciendo en la serie, como las sagas o Gohan en cuarto nivel. Esta fue la primera carta que salió de Son Gohanda en cuarto nivel. Luego hay por ahí promos también que salieron. Más cositas. Los juegos, todos los juegos de Super Nintendo, los 7 juegos con el Datach. Aquí nos llegó solamente uno de Francia, que es este. Y en NES la verdad es que todos son juegos de rol, pero bueno, están chulos. Luego en Super Nintendo nos llegaron 4 de los 7 juegos, que son los 4 Super Butoden, también a través de Francia. Bueno, el cuarto es el Hyperdimension. Los 3 de rol, que son los Goku y Souden, no llegaron nunca. Luego por aquí tenéis los 2 de Game Boy. Este es el Dragon Ball de PC Engine. Este es uno, el Dragon Ball Terra o el Space. Aquí están los 2 de Playdia, que juntos hacen la OVA esta de los Sufur, donde sale Hachiyan, que el tenéis aquí. Rehicieron la OVA para el Dragon Blast 2. Más cositas. Por aquí pues ya pasamos al 95 con el Dragon Ball Legends, Dragon Ball Shin Butoden, el mejor juego de los 16 bits, 32 bits, perdón, el Ultimate Battle 22, este nos llegó aquí, al igual que este, Dragon Ball Final Bout, luego el juego de cartas de Game Boy Color, que también, de Play 2 pues tenemos todos, los Budokai Tenkaichi, el Super Dragon Ball Z de Van Presto y el... Joder, hay otro Dragon Ball que no me he acordado del nombre, y el que no nos llegó a Europa fue el Sagas, que sí que salió en América. Más cositas por aquí. Infinite War se llama el de Play 2, que no me salía. Luego aquí pues tenéis cacharritos de estos para la televisión. El Legacy of Goku, que la portada japonesa mola un montón. Aquí tenéis el Super Sonic Warriors 1, el Dragon Ball Advance Adventure, uno de los mejores juegos también de Dragon Ball. Para mí el mejor de cuando era pequeñito. Y luego aquí pues más nuevos,
los Sparking Neur Meteor, que son los Budokai Tenkaichi, los de PSP. Aquí tenéis el Super Sonic Warriors 2, el Goku Densetsu, que llegó a España. Este es el que os decía antes, el Infinite World. Aquí la portada es de color azul, así que estaros atentos. El Dragon Ball Revenge of King Piccolo, también gran juego. Los Dragon Ball. Bueno, seguimos, que me he quedado sin batería. Vamos a ver aquí el tema de handhelds y maquinitas LCDs, que hay unas pocas, también son bastante caras. Luego por aquí tenéis jueguecillos de mesa, hay, incluso aquí hay un bingo, un quién es quién. Hay mucho merchandising de Dragon Ball, ya lo sabéis. Esos, pues ahora están muy de moda en Japón, son los Dragon Ball Discross y los Scouters, que podéis jugar tanto en internet o como coleccionarlo, hacer lo que queráis con ellos. Yo tengo unos pocos de cada, pero es imposible meterse con todo. Luego aquí pues podéis ver llaveritos, aquí más otra vez, joder, artes de diferentes autores, a ver si conocemos a alguno, pero no, soy un poco necio yo. No sé. No conozco ninguno, no pasa nada. Este parece de One Punch Man, pero no es así. Este es de To Love. Que no me conozco los kanjis, hijos. Bueno, Dragon Ball Super Data. Aquí pues veis todo de nuevo, todas las portadas de los recopilatorios, de los tankobon que sacaron, de los libros especiales, los fanbook cuando salieron, al precio, los nombres, estas listas que hacen ellos. Aquí pues podéis ver, supongo que será la audiencia de los capítulos, cuando salieron los especiales. Mucha información del juego de cartas, Video Game Data, cuando han salido todos los videojuegos para las consolas. Igual los precios originales de los juegos de cartas, las colecciones. Muchísima información que para mí pues no me sirve para mucho, pero bueno. Y luego pues aquí igual una cronología de estas que les gustan tanto, con todo, juegos, cartas, libros, series, etcétera, etcétera. Veis que aquí pues se acaba y no salen más cosas. Y hemos visto que en este libro de Dragon Ball Super hay poquito. Hay poquito porque hay otras publicaciones y bueno, ya irán sacando cosas. Luego aquí pues esta es la portada del último cómic que sacaron. Y una de las últimas imágenes. Y aquí tienes el último capítulo del manga, el boceto que hizo Toriyama, antes ya de hacerle las líneas finales, tintarlo él y sus ayudantes, cuando se va con Ub, ese personaje que tantos odian porque se fue con Goku y nos abandonó. Y aquí lo tenéis ya tintado, pintado y delineado. Y bueno, pues esto ha sido el libro. Yo espero que os haya gustado. Los que lo tenéis cerrado, pues lo habéis podido ver. Y los que no lo tenéis, pues lo podéis intentar encontrar antes de que esto se vuelva una cosa pues especulativa y alcance precios astronómicos. Bueno, el peso hace que el envío pues no sea barato, pero merece la pena. Nosotros, como os he dicho al principio del vídeo, nos costó encontrarlo bastante. Lo encontramos en una librería de estas de chiripa que entramos en Umeda, en Osaka, me acabo de acordar, que íbamos a cenar, ¿qué era? Okonomiyaki, coño, que no me acordaba. Fuimos a la planta 46 o algo así, 32, mucho, mucho, muy alto. Y lo encontramos ahí sin buscarlo, como nos pasó con el tomo de Dragon Ball Super, que hasta el último día en el aeropuerto no lo pudimos comprar. Lo dicho, espero que os haya gustado y a ver si recuperamos un poquito ahí los vídeos y podemos empezar a subir vídeos con más tiempo, porque hemos estado muy, muy, muy liados. Ya sabéis que el Uncharted 4 quita las vidas a la gente y después de él pues os queda un vacío de nada me va a parecer ni nadie va a estar a la altura. Pero bueno, yo tengo aquí a Carolinilla que hace lo que puede. Sí, a la altura del Uncharted 4 más o menos estás, ¿no?
Que sí, por encima. Es broma. Bueno, larga vida Goku, otros 30 años. Yo tendré 61 años. No sé si tendré hijos o nietos o qué pasará, pero estaremos a tope con Dragon Ball. Seguiremos hasta el final. Y si algún día me muero, que yo creo que me moriré, a lo mejor, me voy a poner una bola de dragón. Algo me inventaré. Un besito a todos y muchas gracias por ver este vídeo tan maratoniano. Larga vida Dragon Ball. Hasta luego.